Bueno, se supone que ya deberíamos estar en directo. Yo no sé cómo se vaya a escuchar esto, pero lo voy a poner por los loles. Vamos a escuchar eso. Escucha bastante alto la música y eso que está. Uy. Ahí creo que ya lo quité. Lo voy a bajar. Vamos a probar porque no sé. Vamos a ver. Se escucha bastante alto, sinceramente. Ahí estoy encontrando un lugar perfecto, o sea que vamos más o menos puede estar en esta altura. Bueno, pues ya saben, es música de otakus. Literalmente quería ver. What the fuck? Ah, bueno, es que lo quité. Creo que eso es un problema a lo que acabo de ver. Solo escucho ahora mi voz. Bueno. Voy a subir un poquito la música porque se escucha. A ver, ahora vamos a probar con esto. Pues parece que se escucha mejor. Está la interferencia. Voy a buscar algo para quitar eso. Pero cuando estoy hablando de esto no se va a escuchar. Igual, puedo poner esto y quitarlo. Para. Lamentable, solo se va a ver esa foto de fondo y a lo mejor y a lo mucho después de ya bastante tiempo voy a poner otra cosa. Por el momento no puedo jugar porque tengo un pequeño problema que le quiero hacer a la computadora, que ya no, en un futuro lo espero que no sea bastante tiempo después, por el simple hecho de que le quiero hacer dos upgrades. Por ejemplo, yo tengo que hacerle dos upgrades importantes, o sea, importantes y unas que son no son irrelevantes o de baja categoría, pero sí me gusta que pues hacerle esas dos upgrades importantes, que es ponerle un disipador mejor, porque el de stock sinceramente es una basofia. Y quisiera ponerle lo que sería una gráfica. A lo mucho esta computadora, por los componentes que tiene, son entre la de las 550, creo que es lo mínimo que le puedo poner y lo máximo que le voy a sacar. Creo que el rendimiento favorable es el de la 750 Ti. Que bueno, la 750 ya la había probado en una computadora de un amigo hace mucho. Realmente, bueno, en ese tiempo sí iba bien las cosas, pero ahora no es mucho. Eso con los nuevos juegos, si no me equivoco, ya no es tanto. O sea, pero bueno, quitando ese tema, creo que lo segundo sería lo de. El disipador y la gráfica sería algo primario, pero lo segundo sería cambiarle la fuente de poder, por el simple hecho de que esta es, creo que China, sinceramente, donde la sacaron, y me gustaría que fuera modular, porque tengo ahí todos los cables y no me gusta.
Y lo segundo de esa segunda categoría es ponerle otras 8 GB de RAM, porque solamente por el procesador y el disipador me afecta un poco. Pero bueno, estoy viendo que, bueno, se escucha bien, me gusta eso, se ve bien, lo puse a una calidad un poco más alta porque pues puedo transmitir a este nivel. Déjame bajo un poco el volumen porque quería ver. Porque la otra vez estaba viendo que había un problema con Twitch. No sé si era Twitch o yo, porque en mi celular por lo menos, hacía el directo grande, ya sea el de que sea, y salía en pequeñito, como si no hubieran agrandado su pantalla. Y luego, pues yo hice algo que, pues, no sé, o sea, luego me salía que no salía a 1080, salía en 480, ni siquiera a 720. Ahora, bueno, lo malo es que no puedo transmitir otra cosa que no sea una imagen. Igual podría poner aquí un solitario, un juego que no pida tanto. Tendría que hacer pruebas, pero por el momento, así como está esto, va bastante bien. Otra cosa es que quería hacer un directo cuando hicimos, es que el sábado anterior, no el sábado, no, el viernes anterior, hice un evento, pero bueno, qué bueno que no lo hice por cosas que, pues, bueno, luego lo verán en YouTube, aunque sinceramente quisiera tener algo, lo quiero editar, pero no lo quiero subir completo por el simple hecho de que no hablo. Casi no hablo. Al principio sí, porque estaba acompañado, pero ya después pues me dejaron solo. Y pues valió caca después, porque dura bastante. Y de lo que duró, iba a durar un poco más. Imagínense eso. Y lo que quiero hacer es que me está llegando mensajes de Idekel. Ya le digo, hola Idekel, saludos. El men se está quejando. Pues ahorita que vengas. Es que quiere ver lo de los streams. Porque me preguntó que por qué no le salía lo de cuando alguien donaba o se ponía a seguir o en dado caso ya se suscribía. Yo le dije, pues no te puedo ayudar ahorita por el simple hecho de que estoy en mi celular. Y bueno, eso es lo que quiere ver. Esto es una prueba. Y le tengo que bajar creo que un poquito el volumen. Pero conmigo, o sea, porque yo sí lo escucho más muy fuerte. Pero en el stream no se escucha tanto. Pero bueno, eso luego ya lo veo. Y lo que se podría hacer es que estaba viendo la actualización de Brawl Stars. No sé si lo jueguen, pero algo que no me gustó es que según te iban a dar puntos estelares, pero no me dieron puntos estelares pues de lo que ya había ganado. O sea, según Witzak y Álvaro, te iban a dar puntos estelares a la hora de actualizar. Porque no te iban a bajar los trofeos, pero te iban a dar como que de los que ya habías adquirido. Y yo, pues, ojalá, porque sí, yo sí necesito puntos estelares. Ahorita, si lo juegan, vale la pena comprarle mega caja. Y la caja grande, no tanto. Yo prefería guardar para la mega caja. Creo que esta la van a poner solamente los fines de mes o fines de temporada. Ahorita no me acuerdo cuál de las dos. Y está la skin de Tara, que es azul. No me gusta, pero me gusta más la de Piper con el vestido rosa. Se me hace más llamativa hacia mi persona. Y ahorita pues con el nuevo brawler, bueno, en la cuenta secundaria, en la Peque, tengo que llegar hasta las 6.000 copas para desbloquearlo. Pero no me gusta y a la vez sí, o sea, hace mucho daño. Y técnicamente es bastante débil.
Aunque según es un tanque, yo lo veo bastante débil. Pero bueno, ya en la, como en la cuenta grande sí lo tengo, bastante. Ya estuve jugando ahorita un rato y no me convence del todo, sinceramente. Tengo que subir por lo menos a Piper, a 500 copas, me faltan 100. A Mortis, que me faltan también 100. Y a Tick, que me faltan 150. No me gusta mucho Tick, sinceramente. Ahorita ya creo que ya lo mejoraron algo, pero no tanto. Bueno, y 8-bit, que ahorita lo tengo solo a 16 copas. Y yo creo que a lo mucho en, no sé si, creo que sí, hoy voy a subir un video para mañana. No sé si va a ser el, pues el que ya tengo, uno de otra cosa que hice con Manic. Creo, porque bueno, no es que me vaya mal el segundo video que grabé ayer, pero en unas partes obviamente pues por el juego sí, y por la mecánica del juego sí me va un poco peor. Pero bueno, ya grabando obviamente no le puedo exigir tanto a mi computadora. Ya me agrada todo el uso que le doy y realmente sirve bastante bien. Pero bueno, lo malo que Brawl Stars ahorita, siempre en las actualizaciones sacan un bug y ahorita yo encontré dos. O sea, cuando me quiero cambiar de cuenta, se me veta por completo la aplicación y un ratito el celular. Y bueno, tengo que cerrar todo lo que pues tengo para volverlo a abrir y cambiarme mi cuenta. Y ahorita que se conecte Manic, voy a ver si puedo no hacer un directo jugando, porque no puedo. Sinceramente me sale bastante mal no poder jugar y solo tengan que ver esa imagen de fondo, que está bastante bien. Eso es algo que estábamos haciendo antier, yo y Manic, en el agujero ese de los cuatro chunks, como el de Alex el Capo, que bastante bien. Y luego tiene una remodelación actualmente, ahorita se está remodelando para hacerlo un poco mejor y más grande. Lo que sería solamente la parte esa donde están los zorros, aunque creo que Manic me dijo que había matado a los zorros albinos, a los blanquitos, a los de nieve. Y yo, tanto que me tardé en capturar uno, llevarlo a la casa para que lo mataras. Y a ver, ahorita pues luego veremos, porque sinceramente no sé qué hizo más, porque él sí se ha conectado y ahorita se me acaba de petar otra vez el juego. Y solo por aceptar a alguien que me mandó invitación de amigo. Vaya, ahorita a ver si eso lo arreglan con una actualización. Y otra vez, la de Mob Psycho. Vamos a ver. Nos mandó un mensaje de que él me dijo, va. Men. Ahorita se va a dar cuenta que hice otro directo. O no sé. No sé si le habrá llegado la notificación. O si la tiene desactivada. Yo digo que un poco mejor, pero bueno. Veremos a ver qué tal. No hay nada nuevo aquí. Solo estoy viendo que, bueno, actualmente no sé qué hora es en Japón. Porque el 30, o sea, mañana aquí donde yo vivo en México, mañana se va a estrenar en Japón, obviamente, la película de Konosuba. No sé si le iba a traer Crunchyroll, si la va a traer, o sea, la vamos a poder ver relativamente una hora después, o a lo mucho entre un día a 2 días. Ojalá y si la traigan, porque con la película ahora en Japón, iban a poder sacar la tercera temporada. Ahorita son las 2:24. ¿Pero de qué? ¿De la mañana o de la tarde? Ahora en Japón, voy a poner, o sea, me dice ahora, pero no me dice si es AM o
Okay. Acabo de escuchar algo. Sinceramente, de esos ruidos que tú te volteas a ver, déjenme a revisar. Pues no era nadie, no sé si me escucharán, es un poco bajo, igual. Es de esos sonidos que escuchas y volteas, o sea, tienes ruido, de esos sonidos que cuando tienes ruido, un video, música y escuchas un ruido así un poco peculiar, llamativo, y te pones pausa en todo, te callas para escuchar, no suena nada, vuelves a poner música o lo que tengas y se escucha otra vez, te lo quitas y así sucesivamente va pasando. O sea, son más 9 horas. O sea, ahorita conmigo son las 11:30. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8:30. ¿Y por qué me sale que son las 2? ¿What? Del UTC. No sé de qué lugar es esto, pero no me lo. No es de donde yo vivo. Así que. Más 9 horas de. Pero, ¿de dónde yo estoy o qué? A ver, este. La hora actual en Japón. México City, no, no sale. Oh. Pero igual no sale tanto porque son las 12 más 9. Bueno. Son las 2 de la mañana. A lo mucho. Entonces, literalmente ahorita en unas cuantas horas se va a estrenar la película de Konosuba. A ver, quiero probar esto. Me estoy justeando a mí mismo con 1684 espectadores. Bastante bien, diría yo. Y lamentable que en esta temporada, con tantas cosas que pasan y pasaron, he tenido poco tiempo para ver anime. Actualmente estoy viendo la tercera temporada de 13 razones por qué. Sinceramente puedo decir que estaba bien que fuera solo una temporada. La segunda estuvo un poco meh. Ya la tercera, tengo que decir que desde el capítulo 3, bueno, finales del 2 y ya el 3 sí se puso un poco más interesante porque ya empezó pues lo bueno de donde matan a Bryce. No lo matan exactamente, pero donde ya se dice que pues sí está muerto. Y bueno, tengo una duda con Tyler, si no me equivoco. Creo que sí es Tyler. Y luego con lo que piensan, o sea, solo si lo pensamos de una forma detallada con estos tres capítulos que hemos visto, si lo que he visto, todo lo que están pasando, alumnos, o sea, gente. Creo que si no me equivoco, hacen papeles de 18, a lo mucho unos 19. Ya pues están los menores de 17 y todos esos, pero están pues en esa edad. Y con esos problemas, imagínate la cantidad de problemas, literal, o sea. Que mejor dicho, los problemas que tienen para muchos sería bastante crítico. Luego, lo más. No risa. Pero sí, como que. Bueno, un poco fuerte, sinceramente, en este tema de lo que está pasando actualmente. Ya lleva bastante que pues, pase este tipo de cosas lamentables
pues de las masacres, ya sea en cualquier lugar. Con lo que hicieron en la segunda temporada con Tyler, creo que se llama Tyler el que lo iba a hacer. ¿Y de dónde sacó las armas? Yo me pregunto. Sí me quedé un poco, ¿what? Y luego no era cualquier arma, sino, bueno, si no me equivoco, era de la una M16, creo. O sea, no soy un especialista en armas, pero ese tipo de armas, viéndola en juegos, a lo mucho, creo que era una de esas. Y creo que llevaba escopetas, obviamente munición y alguna pistola, pues, que usarían los oficiales de policía, por ejemplo. Pero sí es un poco guau, wow, o sea, literalmente este Clay se la rifó con, pues, de llevárselo, pero también, joder, con la carga que han de llevar todos esos compañeros por guardar dicho secreto. Y actualmente, no sé si ya la hayan visto o no, pero esto ya cuenta un poco más de spoiler. Con lo que se muestra al final del capítulo 3, donde, no, como digo, no sé si se llama Tyler, pero bueno, yo le voy a decir Tyler. El que fue violado literalmente en la segunda temporada. Creo que sí es Tyler, no me acuerdo ahorita. Bueno, el caso es que con las fotos que enseñó del cuerpo, no sé si, creo que no es Bryce, creo, o sea, no sé. Creo, tiene la misma chaqueta de deportista de la escuela donde está él. No sé, sinceramente, si es él. Pero bueno, con eso ya dices, ala. Y luego que tiene una arma ahí de, pues, escondida, una arma más. Y tú, pues, el que, si no me acuerdo, es el amigo de Clay, el que ahorita está trabajando en, pues, de mecánico. No me acuerdo el nombre ahorita. Pero también él tiene, creo que, varios secretos. Y luego el altote, tampoco no me acuerdo el nombre, la neta. O sea, apenas me sale el de Claire, de Justin, Jessica, pues el de Hannah, que bueno, ya en esta me sorprendió que no lo sacaran. No sé qué habrá pasado con los padres después de eso. No sé si los vayan a meter después o no. Porque todavía falta el funeral y todo eso, y las culpas que va a decir la madre a Clay y a amigos. Joder, o sea, está entretenido. O sea, yo pensé, bueno, la voy a ver, pues ya vi las otras dos, no voy a perder nada. Y pues la neta sí, esta sí se ve un poco más, uff. Igual, pues como lo dicen en la serie, si tienes dichos problemas, pues no es que tengas miedo de hablar, pero solo busca a alguien de confianza, o pues métete a dicha página de 13 razones por qué punto info. Bueno, en inglés está, pero bueno. Y ahorita también una que quería ver, que no la terminé porque sí me aburrió un poco al principio. Ahorita me voy a tomar un poco de descanso. Bueno, ya llevo como 2 o 3 meses que la quería ver, cuando estaba la de Chernobyl. La serie, pues, la estaba viendo. Creo que la dejé en el segundo capítulo, o a principios del tercero, por ahí. Y solo son 6, de 1 hora a lo mucho. Y pues no sé, me tomó un poco de mal sabor de boca. Al principio sí se nota bastante interesante, ya después a lo mejor y sí, pero quisiera, pues, terminarla, porque si ya la empecé, pues me gustaría terminarla, porque es de un tema que, pues, a mí en lo personal me gusta. Y también, oh, no conocía dicha versión de la historia, pues, que presentó, por ejemplo, Luisito Comunica, o de lo que yo creía al ver las noticias. Porque igual sí me sorprendió que a lo muchos decían que no ibas a poder entrar nunca. Por lo menos en 100 años, 200, pues entre los 100 y los 200 años que no se iba a poder entrar. Y ver en eso, pues, la gravedad de que hubo ahí, la gente que, pues, se arriesgó aún así sabiendo, pues, dicho problema, pues realmente sí los pusieron bien. Ahora, otra que de las que se estaban hablando, bueno, de las, no sé, si creo que van a sacar la tercera temporada también de La Casa de Papel. No la he visto para nada,
Me llama un poco la atención, pero a la vez no. O sea, yo siempre me espero hasta que saquen una temporada. Bueno, aunque la sacan completa, pero a lo mucho me espero unos cuantos meses a ver una serie de Netflix. No cuando lo están hablando mucho de mucho. No me hago spoilers si lo preguntan. Pero aún así es como que. No, o sea, no me dan ganas de verla en ese momento. Y en otra es de. Que estaba viendo. De ahí. Sinceramente. Creo que ya. De todas las que he visto. Bueno, son pocas de las de Netflix. He visto varias películas de Netflix. Como la de. Ah, ¿cómo se llamaba esta? La de Ring of the War. La de un mundo apocalíptico donde llega extraterrestres y. Y pues un grupo de niños pues, tiene que salvar el mundo. Y a mí me gusta eso, me gusta dicha temática, me hace por lo menos a mí llamativa y pues me gusta. En esta lo único que vi sinceramente era puras referencias a películas, personajes, series y de todo. Y yo pues vaya. Y ya de otra película que haya visto, pues sí fue hace bastante. Que es una. No, es película, creo que es serie The Rain. Igual. Al principio y luego al final. No. Para pasar el tiempo, bastante. No sé cuántos capítulos tiene, pero bueno. Y ya de ahí, pues no mucho. O sea, no es que me pase viendo series de Netflix. Dependiendo, o sea. Me dan ganas a veces, por ejemplo, ahorita estoy con la de 13 razones. Solo ayer pude ver 3 capítulos porque estuve ayudando y de caer con esto de los directos. Bueno, más bien con lo de los directos, con lo de las notificaciones del Stream Slab. Y ya de ahí, pues, seguir viendo anime. Por eso es lo que más veo, lo que pues, ahorita en la tele, en lo personal, no hay nada. Tanto llamativo ahorita estaría solo el canal de, pues, de anime de aquí de México, que es, tengo entendido que luego lo van a sacar para Latinoamérica igual, bueno, para lo demás, no sé. No sé si Televisa llega más para allá, pero bueno. Y ver de ahí al. Bueno, lo que me sorprendió es que lo doblaran estos 3 o 4 animes que trajeron, por lo menos, no sé. No me acuerdo en qué temporada, pero yo que sepa, Strike the Blood, creo que lo pasan en la noche, que se alegra, porque si lo pasaban a dicha hora donde estaban niños, a lo mejor, no sé si esté censurado, no, realmente ahorita no me acuerdo de algunas escenas, pero yo sé que hay escenas pues, candentes, si se pueden decir, pero bueno, el de Sugomomo, o Momomomo, no sé cuántas Momo tiene. Y estaba otro. Creo que también iban a traer el de Sensei, pues lo típico. Dragon Ball. Sailor Moon. Creo que trajeron hasta Sakura Card Captor. No sé. Deberían de Televisa. Si no me equivoco, si era Televisa el que traía Naruto. Por el 2009, 2010. A lo mucho. Y luego pues, se canceló. No sé por qué. Sinceramente, yo en ese tiempo estaba. Enamorado de Naruto, literal, era después de llegar de la escuela en esos tiempos, llegar a ver, por ejemplo, unas caricaturas, ahorita no me acuerdo el nombre, y luego era Marco en el de en medio, Naruto, Dragon Ball, y ya, o sea, con esas tres yo tenía pues el día bastante bien, o sea, y ya, o sea, ahorita no sé. De tele así de Cartoon Network, pues sí bajó un poco su calidad. Tiene series buenas, pero ahorita no me llaman tanto la atención, sinceramente, unas. Otras, pues obviamente sí. Y luego estaba viendo. Hace, bueno, cuando. Y de que él me dijo la noticia de Cameron Boyce, el actor de Descendientes, yo no lo ubicaba hasta que lo busqué porque se me hacía familiar, o sea, ya había leído ese nombre y era el de Jesse y yo, vaya, o sea,
O sea, sí, sí sabía quién era, pero no me acordaba de dónde lo había visto. Y yo me decía de esa de la película y yo le pregunté, ya después pues decirle, oye, pues qué pena, ¿no? Sinceramente, a los 20 años creo que tenía, no me jodas. Pero para quitar un poco los sad, yo le pregunté, ¿eso de la de Descendientes es serie o película o qué es? Yo pensé que era serie por el tema. Y ya me dijo, ya me explicó y yo, pues sí se me hizo como que interesante verla. Ya luego la busco y la veo. Pero vi un tráiler de la tercera parte y en una parte no sé, espero que no sea, que eso no esté así en la película, pero sí se ve un poco, pues, decaída. O sea, por lo menos yo me fijé en los efectos. O sea, eran, bueno, yo me fijé que eran bastante notorios y vi que era, pues, un poco malos, tengo que ser sincero, pero bueno, como no la he visto completa, espero que no tenga esos efectos en, pues, en la película, ya en la versión final. Ya de ahí, pues, terminar con los animes de esta temporada, porque ahorita creo que tengo tres, a ver, tengo dos capítulos del viernes pasado que se hizo ese evento, y luego tengo el de la OVA de Nanatsu no Taizai de la segunda temporada. Tengo la película de Danmachi, ahí todavía ahí la tengo descargada. Sí, de los capítulos esos, el de hoy, y bueno, que solo es uno, qué bueno, porque en este día podría haber varios de los que tengo pendientes. Y del viernes, no del viernes, no, de este martes, que me faltaron ver dos capítulos, pero como duran 12 minutos los dos, pues sería un capítulo normal de 24. En otro estaría bien, ya en la siguiente temporada. Lo bueno es que animes que veo en esta temporada van a seguir, no todos, pero por lo menos dos van a seguir de los que yo veo, que es Doctor Stone y Fire Force C, o Los Bomberos, como le quieran decir, o N, to, no sé qué madres, no me los enjapo. De ese, pues va a terminar el de Kimetsu no Yaiba, que es una joyita, sinceramente. Si no lo han visto, véanlo, se los recomiendo. Directamente se los recomiendo. Ya por ver, pues porque lo lleva ufotable. A mí se me hacía conocido ellos, pero no los ubicaba hasta que vi en una publicación que eran de los creadores de Fate. Y yo dije, ah, con razón. O sea, ya había visto ese nombre, pero no sabía dónde. Y luego, no sé si es película, la última película de Fate que salió. No sé, bueno, yo digo película, pero creo que es película, o sea, no, no sé. No, lo quisiera ver, sinceramente, Fate, pero es como Monogatari, tiene bastante por ver. Si ya con Index, son ahorita 128 capítulos, más los de Accelerator, que ahorita están en emisión, que lo sigo, que me gusta mucho, la vista desde Accelerator. Y que según, bueno, espero, ya está confirmada la tercera temporada de Railgun, de Misaka. Creo, o sea, creo que es en octubre. Igual, me estoy precipitando un poco, pero creo que es en octubre esa temporada. No han confirmado nada. Bueno, de lo que yo he visto hace ya no mucho, pero ya tiene algo. Aunque faltaría la cuarta parte de Index, o sea, de la serie principal. Que pues se queda en una parte bastante buena. Igual, vamos a tener que esperar bastante tiempo. Si no me equivoco, pasaron 10 años, algo así, de la segunda a la tercera parte. Pero bueno, yo digo que esto está bastante bien. Igual con la canción que está sonando, el de Satsuriku no Tenchi, o Ángeles de la Muerte, Angels of Death. Me gustó bastante ese anime. Y la canción, obviamente, por eso la tengo descargada.
Luego, otra cosa que leí de anime es de la tercera temporada de Nanatsu no Taizan o de los siete pecados capitales. De que, bueno, ahorita no me acuerdo de la casa animadora, pero que está buscando a otra casa animadora pequeñita, a un grupo de personas que animen este proyecto, porque no les gustó que la película no fuera muy recibida. A mí me gustó, no es la gran cosa, pero bueno. Está bien, o sea, me gustó por las peleas que dan. Y bueno, ya si no me equivoco, la tercera temporada de Nanatsu no Taizai iba a ser ya la última que veríamos. Bueno, lo último que veríamos. No sé por qué, o sea, si lo dijeron o lo filtraron, o puede ser fake. Igual. Pero de lo que estoy diciendo, esto sí es real, porque si alguien del estudio lo puso en su Twitter. De los que animan los de Nanatsu. Y yo, pues vaya. Igual que cuando dijeron que iban a hacer 40 capítulos. Yo, ala. De ahí con eso de los 40 capítulos, pues sí, ya entenderíamos que fuera lo último que veríamos. Pero ya desmintieron eso. O sea, eso sí era fake. Y yo, pues gracias. De una forma, pues bastante bien. Porque 40 capítulos son 40 semanas. Y bueno, quitando algunos. Posiblemente un día, a lo mucho 2 días que no transmitieran por X o por Y. Ah, pero bueno, es como que un poco triste porque es posible que no tengamos la misma calidad de las primeras 2 temporadas y la película. No sé si lo animan lo mismo, ahorita no me acuerdo, pero creo que sí. Ya diciendo eso de la tercera temporada, de que la casa animadora no tiene tanto tiempo y pues le va a salir mal. O sea, yo creo que hasta pensaron en cancelarlo, pero como ya está puesto, o sea, ya literalmente dieron hype. O sea, todos esperamos ver la pelea de Escanor contra Meliodas. Creo que es lo que más espera uno. Pero bueno, después de eso está la cuarta temporada, si no me equivoco, de Shokugeki no Soma, que esta sí es ya la última, lo último que veremos de Soma, con los orgasmos culinarios, porque hubo un problema que, bueno, yo no he terminado de leer el manga, que hubo con el creador, que estaba haciendo bazofia. Pues, mucha gente así se expresaba, diciendo que el manga iba por un camino que no era lo mismo ya. O sea, que estaba, bueno, podría ser spoiler para unos, pero bueno, diciendo que estaba tomando un camino diferente, porque ahora no parecía literalmente batallas culinarias, parecía pelea. O sea, pelea pues random. Qué pedo. Llegó tarde eso. Pensé que le había dado con lag. El caso es que, vaya, o sea, de que esté así, sinceramente, uf, un poco. Y lo malo es que ya, bueno, ya vi parte del final, que no terminó Eren y Yukihira como todos decían, que iba a terminar como que pues, pareja ya, pero no. A lo mucho, yo creo que, obviamente, este no es el final que le quería dar el creador. Pero bueno, pues ya se estaba, como se estaba quejando, yo creo que pues se molestó y dijo, pues voy a terminar aquí la obra, no quiero recibir tanto hate y odio. Y pues le da un final apresurado. Igual se podría comparar con lo de Tulip Room, el de por la pelea que hubo con bueno, el creador y su esposa, que ya no es esposa. Porque él se inspiró en ella para hacer a Haruna y pues terminó Rito con ella. Y bueno, pues la gente se quejó porque se sabía que no iba a terminar así. Sinceramente, yo creo que se iba a terminar él y Lala. Por lo menos él y Lala y Haruna. A lo mucho iba a terminar en Harem, como se decía, está Momo. Pero bueno, ya esto es otro tema, sinceramente, pues bueno. Qué se le puede hacer. Luego, desde hace 5 o 6 meses quería ver Boku no Hero y casi nada.
va a salir la cuarta temporada y su segunda película. Y yo, vaya, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? Y creo que la primera, solo la primera es de 12 capítulos. Las demás son de 24 o 26, creo. No sé si tiene ovas ahorita, no me acuerdo. Y pues la película que está. Que vi un cacho y realmente, wow. O sea, se me hace bastante wow. O sea, increíble la película. Y bueno, tengo de Boku no Hero, creo que tengo un manga o dos. Ahorita no, aquí no lo tengo y allá creo que no. No sé dónde lo tengo, pero creo que tengo uno o dos mangas. Y no sé, pues. De esta Nanatsu no Taiza, que bueno, ahorita está en peligro un poco. Shokugeki no Soma, que va a ser ya lo último que veamos de anime. Está Boku no Hero. Creo que está Vinland Saga, que también estaba mucho ahí de. No sé si era Vinland Saga o. Bueno, creo que Vinland Saga ahorita está en emisión, ¿no estaba? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero algo así de uno así como Vinland Saga. No sé. Y ya creo que son los que más llamaban la atención. Ya en el siguiente año, pues de los que se anunciaron, era de. Pues. La segunda temporada de Las Quintillizas, que va a ser en enero. La segunda temporada de. De este, ¿cómo se llama? Ah, de Yokusuko no Neverland, algo así. O Neverland. Y segunda temporada Bokutachi, que esta va a ser en octubre también. Que está bastante bien, porque wow, o sea, eso sí fue un poco rápido. Y de ahorita no me acuerdo cuál más, pero de esos tres que he dicho, bueno, Bokutachi pues va a ser un poco más rápido. Neverland, que no se sabe aún fecha. Igual es, bueno, es el siguiente año, pero mes y día. Y pues está lo de las quintillas, ya se dijo mes, pero no día. A lo mucho podría ser que igual esté Neverland con las quintillas en el mismo horario, por ejemplo. Pero bueno. Ahorita está lo de. Ah, ahorita si no tienen Epic Games, iba a decir, me pueden usar el código, pero yo no tengo esos códigos. Pero pues, ahorita está, creo que ya puedes reclamar los juegos que iban a dar hoy. Y pues de una vez aprovechen el book. Que está dando bastante pelea Epic Games con eso, porque están dando bastantes juegos. No serán las cosas, la gran cosa, por lo menos el juego ahorita que más diría que me llama la atención es Enter the Gungeon y luego Slime Rancher. Y ahorita no me acuerdo qué otro juego así potente, por ejemplo, hayan dado. Y pues así, en Steam. Hace no mucho dieron uno. Pero bueno, Steam da un juego cada 10 años, igual. Y Steam casi cada mes, a lo mucho, o 2 semanas, a lo mucho. Yo de, pues vaya, o sea, juegos gratis, ahí los tengo para si un día quiero jugar uno, pues ahí lo tengo. Y está el de. ¿Cómo se llamaba? En Nu Play igual. No he entrado. O sea, creo que iban a dar un juego hace no mucho. Creo que ni siquiera me acordé y no lo reclamé o no sé. Y Enea igual no dan juegos. El único que han dado, creo, que yo me acuerdo, por lo menos en este año, es el de los Sims 4. Pero bueno, donde te vas a gastar más dinero es en las expansiones que en el puto juego, nada más. Pero bueno. Y luego está el de. Bueno, está el de Blizzard, que bueno, ese no lo tengo instalado. Porque no tengo Overwatch. Que quiero Overwatch, sinceramente. Ahorita. Bueno, creo que el que ahorita está en oferta es el de Rainbow Six. Que. Agárrenlo. Sinceramente. Aprovechen la oferta. Y bueno, pues está el PUBG Lite, que es free, literal, o sea, wow. Luego está el PUBG grande. No sé qué dirá
Yo digo que por el nombre Elite es una versión más pequeña. Igual, no sé por qué lo habrán dado si querían competir con Fortnite. No sé. Podría ser casi la misma versión que el celular, a lo mucho. Pero bueno. Yo quisiera jugar el de la versión completa, pues, para ver qué diferencia tiene. A lo mucho los gráficos, los bugs y otras cosas. Porque creo que en el pool normal no te dan nada. O sea, ahí tú tienes que jugar para conseguir cualquier cosa. Y de ahí, pues nada más. Hoy es jueves. Son 4 días. Tendría que ponerme a editar ahorita por lo menos un video del UHC. No sé si lo dije, pero era UHC lo que grabamos. Pero es que sinceramente me da mucha pereza, o sea, porque literalmente con el primer episodio, joder, o sea, 59 minutos en 25 minutos, como que no cuadra. What? No cuadra, o sea, no entiendo cómo es que duró mucho. Quitando la presentación, que pues, no se grabó tan bien que digamos, el capítulo duró un poco más de 30 minutos. O sea, ¿qué me estás contando? Y bueno, ya después de eso, pues hay que ver qué se va a hacer. Igual, la de Neverland, de Promised Neverland, en inglés, o sea, no me acordaba. Igual tengo Forager. La otra vez lo quise transmitir, pero igual se veía mal. O sea, eso es lo que no me gusta. No sé por qué. O sea, Forager, sinceramente, no es que pida muchos recursos, pero se veía mal. O sea, luego tengo que ver eso ahorita. A lo mucho, como no se está moviendo nada, no estoy moviendo nada en la computadora, solo pues la música, para que pues tengan algo que escuchar, no solo mi bella voz. Y ahorita se está sobrecargando, ¿eh? Vaya, la primera vez que lo veo, pero no se pierden fotogramas, bastante bien. Y está a 720, que vaya, si pudiera transmitir 720 sin ningún problema, con un juego de fondo y no con esta maldita imagen, pues yo creo que estaría bastante bien. Y tengo The Forest, pero igual, no es que sea un juego bastante bueno para mi PC. Lo tengo que bujar. Lo tengo que jugar en la resolución más baja que te permite el juego. Ahí ya habrán visto unos cuantos videos. Igual con Comet en su canal. Joder, con el negro se pasó 3 hectáreas al subir el video de 4 horas. Uno de 2 horas y uno de 4 horas. Y yo, este man, o sea, lo que hace tener literalmente 100 megas simétricos. Dijo que ni siquiera lo editó, lo renderizó para que no pesara tanto, lo subió así como tal. Creo que fueron 80 gigas lo que subió. ¿Qué demonios? O sea, yo 3 gigas me duró tardando a lo mucho 3 horas si no están, si están ocupando el internet, ya un poco menos si no lo están ocupando. Pero 80 gigas. Si ya con descargar, por ejemplo, GTA V, me tardo 4 horas y pico. Y eso que están usando el internet, o sea, imagínense si no lo usaron, pues menos, obviamente. Pero joder, o sea, subir esos 80 gigas, ahí sí, que sí me muero. Y eso que yo no tengo simétricos, no, aquí donde estoy con Total Play, y ya dije, oye. Oye, simétricos o mucho no pueden quitarme megas de subida de los 30 megas que tengo. 20, o sea, no necesito megas, tantos megas de descarga. Pero subirme a lo mucho 5 megas de subida o a los 10, o sea, 20 y 10 a lo mucho. Y me dijeron que no. Hay veces que me dan 33 megas por la fibra óptica. Y a lo mucho que he visto que me llegara de subida es de 5 megas, de 5 megas a, y pues ya se quedan 4.8. Y pues vaya. En directo esto, no sé si mi conexión aguante 1080, porque mucha gente me decía, tú puedes transmitir a 1080 con 2 megas. Y yo, ¿no? What?
No sé si me están timando, pero bueno, igual no mucho a 1080 y que se vea bien, o sea, así como se está transmitiendo ahorita, bueno, no se está viendo nada de fondo, aparte que una simple foto, que ya me disculpo de nuevo, lo siento por eso. Pero bueno, igual, no, es que Forager lo tengo que capturar en pantalla, porque no se capturaba en juego. Igual si abro Fortnite para probar, me explota la PC. Igual Battlefield 4, Left 4 Dead. La otra vez quise hacer un directo con IDE. Bueno, la otra vez hace ya un poco bastante. Y peto. PUBG. Igual. O sea, por eso quiero hacerlo. Lo primero que les comenté del upgrade. O sea, a lo mucho conseguir mejor, primero, sí o sí, un disipador. Encontré uno por aire y uno líquido. Y yo el líquido, obviamente preferiría el líquido. Obviamente es un poco más caro. Cuesta 1000 pesos más el líquido que el de por aire. Pero obviamente eso aseguró que el procesador vaya frío. No se caliente tanto como podría ser con un stock. O con a lo mucho con uno de aire normal. Que igual el de aire no digo que sea malo porque hay bastantes buenos, pero si te puedes conseguir uno líquido, agárralo sí o sí. Y luego eso de la gráfica, que lo mucho sería una 750 Ti de 2 GB. Pero estuve buscando, joder, o sea, hay unos que venden 11.000, 10.000, 8.000. Cuando esta actualmente debería de costar unos, a lo mucho 3000 pesos, porque sigue siendo una gráfica decente, gama baja, bien. Pero lo más sorprendente es que cuando estaba viendo, pues, esas publicaciones de venta, veía que no una, dos, a lo mucho 10 personas la compraran, sino unas 200 personas la gráfica de 11.000. Y yo, what? Yo no sé si eso es fake o qué. Porque algunos comentarios sí parecían dos bots. Y dije, no me fui de aquí, sinceramente. Igual voy a buscar luego cuando termine el stream. Voy a buscar en DDTech. Porque, bueno, bueno, yo quería comprar una computadora con Proto, sinceramente. Y bueno, después de lo que pasó. Pues sinceramente sí molestó un poco porque, joder, o sea, no le daba tanta importancia porque yo solo lo veía por armar las computadoras y aprender un poco, porque con Sparta no me gustaba cómo lo hacía y con Proto pues sí, dije no, pero bueno, ya había hablado creo que con Spartan 2 veces y pues pasaron cosas que no pudieron hacerse pues en ese momento, pero bueno. Ahora estoy viendo con lo de DDTech. Ahorita voy a armar una computadora. Bueno, a ver los componentes y armarla a ver qué tal. Pero sinceramente es como que no, o sea, no. No quisiera esperar un poco más para, pues, tener dicha computadora. Hacer streams bien, jugando y no con la foto de fondo. Igual. Podría hacer algo, una animación. Bueno, me tendría que instalar el Cinema 4D para hacer una animación de mi personaje que esté por ejemplo, aquí abajo. No sé si sale de mi mouse, pero bueno, ahorita lo ven en stream. Y eso de que salga por aquí, por la parte donde dice HBrain, pero para el otro lado. Y pues ver qué tal. O sea, algo simple. Y después de eso, pues jugar a morir, porque tengo juegos que quisiera jugar bastante, porque bueno, ahorita no, mi PC está, no puede con ellos. Y algo más, creo que ya no nada más, quería hablar un rato, sinceramente. Quería hacer un stream desde hace bastante tiempo y de una vez dije, voy a aprovechar para probar eso. Porque, bueno, ahorita se ve bien. El simple hecho de que, porque no se está moviendo nada y es una imagen, se queda estática, nadie mueve nada, no se ve
moviéndose a lo mucho. Se veía pixeleado cuando los bitrates caen, pero bueno, igual no hubo ninguna pérdida porque solo estoy usando el OBS y el reproductor de música. Pero bueno, igual quiero grabar un video sobre una colección que tengo. Bueno, son dos de hecho. Igual hago una, bueno, de las dos, pero por separado. Pero luego eso lo veremos. Sinceramente, a lo mucho quisiera conseguir otras cosas de una, porque pues, no quiero luego terminar pidiéndolas por internet. Porque ahí sí me tendría que esperar un poco más para juntar más. Y obviamente, pues no solo pedir una cosa. O sea, no me jodas, mejor me espero y pido varias y ya. Y ya de ahí, pues creo que sería todo. O sea, ahorita a lo mucho más tarde podrían ver otro directo. Pero igual hablando, lo lamento, pero va a ser una prueba para que, de que él vea lo que pues él quiere saber de las notificaciones estas del StreamSlab. Y pues veremos qué tal. Ahí voy a mandar una de una suscripción a ver si sale. Porque a ver, no sale. Creo que tengo que recargar la. Ah, sí sale. Solamente que fue un poco del lag. De eso quiere ver él porque dice que no le sale. Yo creo que se bugueó. Ah, ok, ya se quitó. Y bueno, yo creo que por aquí lo voy a dejar. Ya luego se verá esa, pues, ese stream. Ya pues. Ah, bueno, mañana vean el canal de YouTubers. Igual pueden tener mañana y pasado un video. Y ya pues hoy tuvieron doble directo. Uno pues contando son, ya son, sería 1 hora y 10 minutos. Así que bueno, yo me tengo que preparar porque ahorita tengo que ir por mi hermano a la escuela. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.